Hola, frikis del internet, coged una muda limpia y un matasuegras porque hoy viajamos a 2014, año en el que se publicó Darkness, un shoot 'em up que bueno, que puede recordar a juegos como el grandísimo Gauntlet o al Comando o incluso al Rambos, ¿no? Si esto fuesen de pantalla fija, y claro, por ser de pantalla fija igual puede recordar un poco al Zelda, pero tampoco se parece al Zelda. Voy a ir cargándolo porque tarda bastantito en cargar y bueno, y luego pues tampoco tiene mucha historia, ¿no? Pasa un poco, ¿no? Como con el Souless, el juego de la semana pasada, que voy a dejar el enlace por aquí si no lo habéis visto. Bueno, pues voy contando la historia mientras esto os carga, que va a tardar un ratito. Y nada, mientras sobrevuela el continente africano, el avión en el que nuestro protagonista, Stan, y su novia Megan viajan, pues debe hacer un aterrizaje de emergencia en mitad de la jungla. Y al despertar, Stan no puede encontrar a su chica. Entonces, desde la jungla escucha un grito. Y su armada está en problemas, con lo cual, pues nada, solo con una piedra como arma, Stan se tendrá que adentrar en la profunda y oscura jungla. In the jungle, the mighty jungle, sleeping is... No me acuerdo cómo era la canción, voy a dejar el enlace por aquí, madre mía, qué mal. Bueno, vamos a ir encontrando una serie de ítems por el camino. Por un lado, entre la maleza y las vasijas, aunque las vasijas nunca me ha llegado a salir nada, ¿vale? Si les disparamos, vamos a encontrar unos corazones. Hay tres tipos de corazones. Están los corazones azules, que nos van a dar más velocidad durante un tiempo limitado. El corazón blanco, que nos va a dar inmunidad temporal. Y el corazón púrpura, como esa película, ¿no? En busca del corazón púrpura, parece que era, ¿no? Aumenta la potencia de disparo. Eso sí que es forever. Podemos coger... Bueno, realmente podemos coger más de 3 corazones, pero digamos que ya no se va a potenciar más el arma llegado a un punto. Que se supone que es una piedra, ¿vale? Pero ya veréis, madre mía, cómo dispara las piedras el amigo Stan. Y también vamos a encontrar una serie de cofres. En estos cofres vamos a encontrar llaves de colores que nos van a permitir abrir unas puertas que conducen a otros cofres, un poquito Inception. Máscaras verdes, 4 en total, que nos va a servir para abrir un camino hacia la sala final. Y por último las máscaras púrpuras, 4 en total, que nos van a servir para abrir la sala donde se encuentra nuestra novia custodiada por el mismísimo Satanás. Madre mía, qué miedo. Ya veréis, ¿no?, la musiquilla cómo va a cambiar ahí. Y pues qué más contaros. A ver, nada, el juego, yo os recomiendo que os hagáis un mapa, o mejor aún que busquéis un mapa, ¿vale? Nada, lo podéis encontrar fácilmente por internet. Y nada, vais apuntando dónde están las cosas, ¿vale? En el mapa vais a ver los cofres. Y entonces ahí pues os apuntáis qué cosas hay en cada... ¡Uy! ¡Madre mía! Tenía esto súper alto. Bueno, aquí tenemos la introducción. Como veis, bueno, no he dicho nada, ¿vale? En cuanto a los créditos, está programado por Archim Volkers, gráficos de Trevor Story, música de Sasha Zelder y Linus, y publicado por Psytronik Software y Retro Game Ltd., como habéis visto hace un momento, en 2014. Y aquí nos dice la introducción, dice 1931, en lo más profundo y oscuro de África. Ahí vemos el avión. ¿Ves, Marco? Como sí que hay animaciones aquí en las intros de los juegos, hombre. La musiquita está muy chula, muy chula. Vemos aquí el avión haciendo ese aterrizaje de emergencia. Nada, dice, en lo más profundo y oscuro de África debo adentrarme en la oscuridad para encontrar a mi armada, la cual ha sido arrastrada a lo más profundo de la jungla. Algo así como el río fluyendo no me deja ver lo que hay más allá. En la oscuridad debo adentrarme en esta jungla que tiene 1000 ojos sin tan siquiera una pistola o un arco. Firmado Stan el aventurero. No sé si es el 6 de noviembre del 31 o el 11 de junio del 31. Como no sé qué formato de fecha usarán, imagino que será el 6 de octubre. Porque parece que hace frío. En fin, bueno, voy a dejar abajo la ficha en Psytronik para comprarlo, ¿vale? Por un precio de $1,99. Y ahora voy a hacer un pequeño silencio por si me matan, ¿vale? Porque, bueno, ahora os comentaré ahora cuando empiece. O por si se me queda colgado, que no sería la primera vez. Y comenzamos. Muy bien. No sé por qué. El silencio, vale, da igual. Muy bien, ha sido así un pequeño fail, ¿vale? Este es el primer intento y esta es la maleza que os digo que hay, ¿vale? Que vamos a ir rompiendo buscando estos corazones. Los corazones son aleatorios donde nos va a salir, no salen siempre del mismo sitio. Así que el objetivo es intentar encontrar los corazones lo antes posible, porque así tendremos el arma más potente. Bueno, veis que cada vez que entro aquí, los enemigos están en una posición, ¿vale? Hay veces que se me pone el muñequito encima. Hay que tener cuidado, voy a salir otra vez porque no me gusta... Ahí está, cuidado con los orangutanes esos que tienen más toques. Pues eso, y podéis ir jugando con entrar y salir, ¿vale? Para que estén en la posición que toca. Veis que tenemos arriba 3 corazones. Vamos a poder encontrar... Mira, este corazón es el que nos va a dar más arma. Y ese azul me lo voy a dejar, que el azul, como hemos dicho, nos da más velocidad. Pero todavía no quiero velocidad porque voy a estar rompiendo aquí cosas. Como digo, estos corazones no nos van a dar vida. Esos son los corazones extra que vamos a encontrar en los cofres. Eso sí. Vale, aquí nos da velocidad. Pero esto lo tengo que matar porque no me daba tiempo a pasar. No me gusta cómo está. Ahora sí. Ahí, creo que ya se me ha pasado la velocidad. Pero bueno, la velocidad no es demasiado útil. Pues como digo, lo mejor es que os hagáis un mapa, ¿vale? Para saber dónde están las cosas y así ir dando menos vueltas. Y también ver pues, por dónde se comunican los caminos. Aquí cogemos la llave verde, que es la primera llave que vamos a usar. De hecho ya no vamos a usar, según mi rutita, ¿vale? La que ya me he hecho, he interiorizado, ¿vale? Ya no hace falta que esté mirando el mapa. De hecho, algunos de vosotros, no todos, me habéis seguido en los entrenamientos en Twitch. Y habéis visto cómo me daba candela de la buena Satanás al final, que es bastante complicado. De hecho, hay un problema, una dificultad que tiene el juego, es que si por contacto, tanto un elefante, que seguramente veremos aquí más adelante, como Satanás, nos cruje, ¿vale? Nos quita la vida entera, tengamos los corazones que tengamos. Pues como digo, veis, empezamos con 3 corazones y vamos a encontrar otros 5 más, con un total de 8. Y eso va a ser todo. Y cuidado porque Satanás nos puede disparar, digamos, unos proyectiles pequeñitos, en cuyo caso perderíamos una unidad, ¿vale? Luego nos puede disparar unos bolones que nos quitan 2 o 3 unidades, eso es tremendo. Y por contacto directamente nos mata toda la vida. Podemos ir allí a tope de vida y nos toca y nos mata. Muy bien, ahora vamos a acceder ahí, después de este puente, a la otra zona. Y luego hay unas zonas, ¿vale? Que son moraditas, como esta. ¡Ay! ¿Veis? Este es mi padar, estos monstruos que a mí me recuerdan bastante a Freddy, no sé por qué. A ver. Aquí cuando hay cambio de, digamos, de zona, de estas así, a las moraditas, de las moraditas a las verdes y viceversa, tarda un poquito más en cargar, ¿vale? No es automático, como veis, ¿no? Aquí dentro de la misma zona, pues carga más rápido. No sé si es porque tiene que cambiar la paleta de colores o... La verdad es que no lo sé. Ahí estaba viendo que le hubiese dado a grabar. Muy bien, vamos a coger aquí, eso es, otra llave, la llave púrpura. ¡Ey! Espera, me he flipado. Ahí. Si tuviese el disparo más potenciado, pues sí que te la puedes jugar más, pero si no, pues requiere unos cuantos disparos para acabar con esta gentuza. Mira, no sale ninguno. Así que no me la puedo jugar, ¿vale? Cuando yo veo que estoy en un sitio que es probable que me den un toque, pues voy a entrar y salir, porque quiero llegar al final, si puede ser, con la vida completa, ¿vale? Es decir, con los 3 más 5, con los 8 cuadraditos estos, con los 8 corazoncitos. Al principio es un poco confuso, ¿vale? Porque al ser corazones lo que encuentras por ahí, dices, bueno, ¿no me rellenará la vida el corazón que encuentro por ahí? Pues no, son para otra cosa. Uy, pica un poco la garganta. Ahora beberé agua. De hecho, mira, voy a beber. Ahí está. Bien, ahora vamos a ir para arriba. Vamos a encontrar el primer corazón extra, que va a estar aquí a la izquierda. Vamos para allá. Es el tipo de... Hay bastantes tipos de enemigos, pero bueno, básicamente todos son lo mismo. Hay algunos que son más fuertes, otros que cuestan más disparos cargárselo, vaya. Y otros menos. Vamos a ir por aquí mismo. Y vamos a abrir otro cofre. Y sabéis que vamos a hacer el camino más corto posible y van a ser pues unos, no sé, unos 16 minutitos de partida más o menos. Vamos por aquí, que está el otro cofre, ese todavía no podemos porque necesitamos la llave blanca, ese que se veía ahí arriba. Uy, aquí había 2. Así mejor. Listo, cogemos la llave amarilla y nos vamos a ir por aquí porque vamos a usar la llave verde. Uy, he hecho el tonto. Aquí vamos a usar la llave verde y vamos a conseguir una máscara verde, si no me equivoco. ¿Veis? Abrimos la puerta y nos ha desaparecido la llave verde. Pues eso es lo que os recomiendo al principio, ¿vale? Ah, no, mira, un corazón extra. Perfecto. Lo que os recomiendo, que tiréis de mapa, ¿vale? Porque si no, se os va a hacer bastante complicado. Vale, vamos a entrar por aquí mejor. Ahí. ¿Veis? Ahí he pecado de miedoso, pero bueno, mejor eso que perder una vida. Bien, tenemos este corazón blanco que nos va a dar inmunidad. Mira, mejora de disparo, estupendo. Ojo, ¿vale? Porque no en todas las partidas podéis llegar al final con el disparo super potenciado. A mí me ha pasado que he llegado a una partida y he llegado con el disparo, no el más mierda de todo, pero sí el segundo más mierdosillo. A ver, ahí está. Esto nos va a venir bien porque así vamos a pasar a esta gente. Vamos a pasar a esta gente. Así vamos más rapidito. Y ahora sí que no me lo voy a jugar aquí. Voy a esperar. Y ya el disparo es bastante más potente, ya se me ha pasado la inmunidad. Aún así todavía no tiene la potencia máxima. La potencia máxima es cuando cojamos otro. Así que voy a ir por aquí, por sitio donde yo sé que hay bastante maleza, para ver si encuentro un corazón. Uy, me he dado demasiado para abajo y se me ha ido de la pantallita. Tengo la impresión de que está demasiado alta la música. Voy a bajar un poquito. A ver. Ahí. Ya veremos a ver si luego nos resulta que está demasiado bajita y no la oís. Porque la verdad es que la música al final está chula, chula. Muy bien. Nos cargamos a estos tíos. Hay muchas zonas que no voy a visitar porque realmente no hace falta. Hay varios caminos para ir a los sitios y tal. Luego vendremos por ahí, por ese puentecito que hay ahí abajo a la izquierda. ¿Veis? Por donde ha aparecido el bicho ese azul. Por ahí vendremos ahora luego. Será necesario porque vamos a encontrar más cofres. Pero antes vamos a terminar de coger todas las llaves. Aquí tenemos la blanca y vamos a coger la azul, que está un poquito más adelante aquí. ¿Veis? Ese es el elefante que si os toca, ¡pam!, vida fuera. Vale, y antes de volver vamos a venir por esta zona, porque hay un montón de cosas que coger por aquí. Y como ya os digo, vamos a hacer el camino más corto. Muy bien, aquí, mira, no os ha aparecido ninguno, que aquí muchas veces tengo que entrar y salir ahí en esa primera, porque se te ponen ahí a caraquico. ¡Ey! Vale. No, no me da tiempo. No. Ahí está. ¿Veis esas vasijas, vale? Yo entiendo que supongo que te darán corazón, pero jamás me han dado corazón en las vasijas. Bueno, las máscaras moradas siempre las vamos a encontrar, ¿veis? Estas verdes. Las máscaras moradas siempre en las zonas moradas. Las máscaras verdes siempre en las zonas verdes, ¿vale? Y la última máscara morada está en la antesala de donde está Satanás. Por tanto, cuando tengamos las cuatro máscaras verdes y una máscara morada, pues ya podemos acceder a la última zona, porque esa máscara morada está allí. Mira, me he equivocado. Ah, no, 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 me he equivocado. Es por aquí, exacto. Uy, eso es, que no me dé. Y ahora vamos por aquí, vamos a ir a la otra parte de la cueva del eco, esa donde estábamos antes, esa zona morada. Pum. Es un juego, es un tipo de juego que a mí me gusta bastante. De hecho, me gusta mucho el Gauntlet y me gustaría traerlo. Lo que pasa es que es un juego larguísimo, ¿vale? De hecho, bueno, es de hecho infinito, ¿no? Tú puedes estar allí jugando hasta que te mueras de asco y pena. Pero sí que creo que se considera que a los 256 niveles, o parece que era, o a los 512 o así, pues ya te lo has pasado. Pero claro, nos podemos tirar la vida entera. De hecho, ahora Ubi tiene una partidita por ahí al Gauntlet, te lo voy a dejar por aquí. Y en la comentada, la recorta, ¿vale? Para no estar comentando él 14 años. Sí que creo que la que no tiene comentada, ahí sí que la ha dejado entera. Pero me gustaría traerlo, entonces yo que sé, a ver si algún día, si os animáis a alguien y queréis, yo que sé, pues acompañadme, ¿no? Comentando y tal, o que vaya entrando y saliendo gente, rollo así los programas estos de 24 horas que hacían en Punto Pelota, cuando el clásico del Madrid y el Barça y cosas así, pues lo podíamos hacer, porque si no yo solo... ¡Hostia, mira! La primera vez que me da un corazón una vasija, oye... Perfecto, ¿vale? Ojalá me pase esta partida, ¿vale? Porque así lo vais a ver. Esto es un hito, ¿vale? Bueno, llevamos 13 minutos y 47 segundos justo ahora. O sea, vamos bastante bien de tiempo. O sea, otro vídeo cortito, igual que el de la semana pasada. Todo para compensar el del Final Fight, ¿eh? Que eran casi 2 horas, tío. Vaya tela. Si no lo habéis visto o si sois masocas y queréis otra vez invertir 2 horitas, pues os dejo el enlace por aquí. Yo os recomiendo que lo pongáis a doble velocidad, ¿vale? Porque así pues irá más rápido. Muy bien, me falta un corazón púrpura más para potenciar el disparo a tope power. Así que vamos a ir abriendo la maleza y por tanto pues vamos a tardar un poquito más. Pero bueno, como ya os digo, es un juego que ya una vez sepáis el camino, ya la única dificultad que tiene es cogerle el callo al jefe final. Que, bueno, no sé, si cuando suba este vídeo, bueno, porque hoy yo estoy grabando esto el miércoles, yo subiré el vídeo el viernes. No sé si seguirán todavía por allí los vídeos de los intentos, de los entrenamientos en... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me da? En Twitch, pero bueno, si lo veis, ¿no? Pues vais a ver que me pegan crujida el jefe y nada, pues partida a la basura, ¿no? Por suerte, pues tampoco es demasiado largo, porque si no, imaginaos, ¿no? Que tengo yo que repetir esta partida 14 veces. Pues, menudo follón. Bueno, pues esta gente sacó un juego exactamente igual que este, solo que en lugar de movernos por aquí por un mapa, era más una especie de Space Invaders, en el que en vez de una nave, pues somos este simpático personajillo. Me encanta el sprite de estos muñecos, de verdad, no sé por qué, me recuerda a cuando Freddy es un bebé, cuando nace, creo que es en la 5, si no me equivoco. Me recuerda mogollón. No sé por qué, ¿vale? O es como un huevo con patas, o no sé. Lo que es feo, feo de cojones. Muy bien, bajamos por aquí. Listo, veis, de momento no hemos recibido ningún toque, lo cual es maravilloso. Y ahora vamos a ir a coger otro corazón, ¿vale? Que está aquí, oculto tras una puerta esta que tenemos que abrir con la llave azul. Es muy cerca de donde hemos empezado, que por cierto es la única zona en la que no hacen spawn enemigos, ¿vale? No vamos a volver a pasar, pero donde hemos empezado, ahí si volvemos ahora no va a haber enemigos, ¿vale? Nunca van a salir enemigos en esa zona. En todas las demás sí. Ahí, si subimos por ahí, por arriba a la izquierda, y llegaremos a la zona del principio, de donde hemos empezado la aventura. Imagino que será cerca de donde está el... Lleva. Imagino que será cerquita de donde ha aterrizado el avión. Muy bien, disparamos, venimos por aquí. Ojo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Este sí me gusta. Este sí me gusta, que ya había salido antes. Vamos a ir por aquí, ¿no? Para enseñaros otro poquito. Y también porque aquí por aquí hay más maleza. A ver si encontramos cositas ricas. Nanay, nanay. Pero bueno, ya no nos quedan coger más llaves. Así que lo único que tenemos que hacer es ir a los sitios donde hay que usar la llave roja y la llave blanca, que es todo en la parte derecha del mapa, donde estuvimos pues hace un ratito. Muy bien, pues ya no vamos a encontrar más maleza. Eso quiere decir que no me voy a ir con el disparo potenciado, ¿vale? Sino que me voy a ir así, a pelo, a como estoy ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque igual con suerte, como hay mogollón de vasijas en la parte final, pues igual me dan algo. Bien, vamos para arriba. Y ahora a la derecha, que es donde está el otro cofre. Este creo que me da una... Uy, no. Ahora sí. Es que si no, te hace spawn ahí en toda la cara. Bien, está la máscara verde, ya tenemos todas. Y entonces vamos a coger ahora el corazón, que está... A ver... Ahí está. Que está por aquí, ¿vale? Donde os dije antes. Vamos por aquí, para la derecha. Y ahora bajamos. Y la vamos a ver, nos va a quedar ahí, pero vamos a tener que bajar un poquito más. Ahí está, donde está el último corazón de melón. Y si no he contado mal, pues son... Sí, correcto, creo que tengo 7. Si no estoy contando mal, es que se ve ahí tan chinito, tan juntito. Pero con eso tendremos 8 y tendremos toda la vida. Y si no nos da ningún toque, pues llegaremos a tope al monstruo final. A ese Satán, ¿vale? Vais a ver, es un spray súper grande. Está bastante guay. Lo que no me mola es eso, que te mate por contacto y que te quite toda la vida a saco, ¿vale? Como si fuese venenoso, el amigo Satan. Muy bien, disparamos aquí. Y el final del juego, vais a ver que es el final más épico de un videojuego, de verdad, que yo he jugado en mi vida. Es increíble. O sea, me ha enamorado al final. Es un final, mira, dedicado a ti, José. José Zani. Porque ya verás. Muy bien, bajamos por aquí. Vamos a cargarnos a esta gente solo por vicio. Y nada, por aquí nada. Vale, qué pena que no tener el arma potenciada de todo, ¿vale? Pero bueno, eso va a requerir, pues seguramente que tengamos que darle más toques a Satán. Lo cual pues también incrementa nuestras posibilidades de muerte. Así que espero ser capaz de esquivar sobre todo a él, ¿vale? Pero también sus disparos, para no morir. Llevamos 19 minutitos y 17 segundos. Sí, ahí está. Ya estamos muy cerquita del final, ¿eh? Muy bien, seguimos por aquí. Eso no tiene pérdida, pero ya digo, os recomiendo encarecidamente el mapita. Fundamental. Ya solo con el mapita, por lo menos para orientaros, ¿vale? Y luego, pues, hacer eso, lo que hice yo, ¿vale? Yo me fui apuntando, pum, esta puerta la abre esta llave, de este color. Este cofre tiene tal cosa. Y luego, pues, os trazáis una ruta para que no estéis recorriendo el mapa de acá para allá, de allá para acá, ¿vale? Yo estaba ahí obsesionado en buscar la ruta óptima y al final, pues, no sé. Poco a poco me fui quedando con esta, pero tampoco mirando que fuese la óptima ni nada, sino que me sentía cómodo con el caminito. Muy bien. Máscara, vamos para arriba. Uy, qué miedo. Muy bien, aquí viene Satán. Vais a ver el pedazo de bicho que es. Tremendo. Y sobre todo, ¿vale? Nunca lo intentéis pasar por detrás, porque os pegará la crujida del siglo. Vale. Si vemos que nos dispara. Ahí está. Vamos un poquito para abajo. Uy. Uf. Vale. Tira buenas bolas, ¿eh? Ojo, bien, por aquí. Siempre hay que darle como un poquito por atrás. Vale, nos quedamos aquí porque si nos pega una bola de esa que ahora está tirando para arriba, nos cruje, pero a saco, ¿eh? Vale, 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 vale. Muy bien. Oh, muy menos mal. Mira, la primera. Juego pasado en 20 minutos y 57 segundos. Ahora veremos, nos dirá cuánto es de tiempo, pero vais a ver. Bueno, aquí llega la amada, nos salen los corazoncitos. Preparad porque el final es épico, ¿vale? Le voy a dar al botón de disparo. Y dice, ¿dónde demonios has estado? Dice, he estado atrapada aquí y a ti no te ha importado lo más mínimo. Mi madre tenía razón sobre ti. Epiquísimo el final. Buenísimo, ya está, es solo esto, ¿vale? Ahora si le doy aquí, pues salen aquí acaramelados, ¿no? Viendo la puesta de sol. Parece que ya se han reconciliado, se le ha pasado la mala leche a nuestra novia. Y esto ha sido el juego, la verdad es que un juego muy sencillito. Fijaos que he pasado aquí tan rápido a comentar que no he dicho típico de las teclas, ¿no? Bueno, direcciones para movernos hacia los lados y botón de disparo para disparar, si es que no tiene más tutía. Y bueno, con la barra espaciadora podemos pausar el juego, ¿vale? Pero bueno, yo no lo necesito. En fin, pues nada, esto ha sido el Darkness, un juego muy guay, muy entretenido y de verdad por un precio bastante asequible y que se presta a ser rejugado, ¿eh? Yo me he echado bastantes partidas ya por puro vicio. Yo generalmente cuando termino un juego no suelo volver a jugarlo, la verdad, porque además pues, tengo que ir entrenando al siguiente y tal. Pero hay ciertos juegos, y este es uno de ellos, que de los que apetece, ¿no? Decir, me apetece ponerme a jugar, ¿no? Me pasa con el Gauntlet, me pasa con este, me pasa con varios. Ya estamos muy cerca del vídeo 100 y ya comenté en los comentarios, básicamente. No, bueno, creo que lo comenté en un vídeo, bueno, no me acuerdo. Que si queréis, porque podía hacer como un top o un vídeo especial, ¿no? Comentando un poquito y tal. Así que, bueno, si os interesa, decídmelo en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, es que sois seguidores del contenido, de verdad, ¿vale? Más allá de amiguete. Y así que nada, pues decidme lo que sea. En fin, me voy a despedir. Llevamos 22 minutos y 39 segundos. Espero que os haya gustado. Bueno, espera, vamos a poner cuánto tiempo. Mira, 15, 17. Perfecto. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y el próximo vídeo, más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.